Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del pueblo judío, personalidades importantes, grandes obras de la literatura, de la cultura y del pensamiento del pueblo de Israel, y vamos a conversar acerca de una de las figuras más importantes en la historia del judaísmo de todos los tiempos. De hecho, se ha considerado por muchos como la figura más importante quizás en los últimos 800, 900 años aproximadamente, porque su idea, su influencia, no solamente dentro del mundo judío, sino también en el mundo de los no judíos en diferentes campos de las ciencias, es sin duda alguna indiscutible. Sus aportes, sus enseñanzas nos muestran y desvelan a un hombre volcado completamente al estudio, a la investigación, a las ciencias, un gran maestro del pueblo de Israel y uno de los grandes, una de las grandes mentes realmente de todo el mundo, se puede decir. Y hago referencia a Rabbi Moshe ben Maimón, Maimónides, o Moisés Maimónides, como le llaman en castellano. En hebreo lo reconocemos también con el acrónimo de Rambam. Rambam es el acróstico de su nombre, Rabbi Moshe ben Maimón. Y es que la figura de Maimónides es tal que hay algunos pensadores que han dicho que si alguien no supiera que Maimónides es el nombre de un hombre o de una persona, bien pudieran suponer que se tratase del nombre de una universidad. Y es que esto hace referencia a la capacidad, a los logros de este hombre, de este gran sabio de Israel, sus escritos, que realmente escribió sobre tanta variedad de temas que parece que una vida casi es imposible con todo lo que Maimónides escribió, explicó en los campos no solamente de la ley judía, de la filosofía, de la medicina, de la ciencia. Escribió libros sobre un montón de temas, y una persona con una capacidad tal que es, ya menciono, que hasta este día se considera uno de los pensadores judíos más grandes de todos los tiempos. De hecho, es el filósofo judío más importante de toda la Edad Media, y hasta este día no hay un judío, no hay ni una escuela de yeshiva, no hay nadie que no sepa quién es el Rambam dentro del mundo judío, dentro del mundo de la filosofía, dentro del mundo de la medicina. De hecho, en el campo de la medicina hasta hay todo, lo mismo que hay un juramento, como se le llama, de Hipócrates, hay uno que también es el de Maimónides. Que los médicos en un momento, en la Edad Media, solían recitar a la hora de ejercer su profesión. Porque Maimónides fue también un gran médico, un gran maestro, conocedor de la Torá de Israel, un gran filósofo. Nació en el año 1135 en Sefarad, en lo que hoy día es España, en Córdoba. Y falleció en el año 1204 en el Cairo, en Egipto. Y pues él siempre estuvo orgulloso, siempre firmaba todos sus escritos con la expresión ha-sefaradí, el sefardí. Y se nos muestra la diversidad de conocimientos, de su comprensión, no solamente del mundo judío, de las leyes judías, sino también de toda la sociedad que le rodeaba en aquella época. Cuando hablamos de Maimónides y comprendemos también sus responsabilidades tan importantes, a veces uno se pregunta de dónde sacaba tiempo para estudiar y para saber tanto. Y explico esto. En el momento en que Maimónides nace en Córdoba, este era parte de lo que se llamaba en aquella época Al-Ándalus, que estaba bajo, era un gobierno musulmán en la península ibérica. Por tanto, Maimónides desde pequeño recibió una educación de su padre, que también era un rabino, líder de la comunidad. Recibió una educación talmúdica con grandes maestros que le educaron. Pero por supuesto también conocedor de la lengua árabe, probablemente el árabe lo 100% era su primera lengua, el hebreo luego, y de hecho, porque es lógico en el ambiente que nace, en la sociedad en que se desenvuelve y en todo el mundo en que vive, la lengua predominante y de la cultura es el árabe. Por tanto, sus escritos también los encontramos en árabe, con excepción de Mishneh Torah, que le escribe en hebreo por la importancia, pero de ahí en fuera sus demás escritos están en árabe o en judeo-árabe. Y en cuanto a la figura de Maimónides, su familia, cuando él todavía era pequeño, tuvo que marcharse, salir huyendo de Córdoba, porque los fanáticos musulmanes llamados almohades, en árabe almohadun, vinieron del norte de África y conquistaron a los almorávides que se encontraban en Al-Ándalus, y estos venían con una forma de practicar el Islam muy firme, rígida, y resulta ser
de que mucha gente sufrió persecución y problemas y otros les dio la opción o de convertirse al Islam o muerte o tenían que marcharse. La familia de Maimónides en un comienzo tuvo que deambular por ciertas partes de España, tuvieron incluso que fingir convertirse al Islam para poder salvar la vida y se marchan al norte de África, a Marruecos. Es probable que allí en Marruecos Maimónides aprendiera la medicina de uno de los médicos musulmanes de allí y más tarde tuvieron que continuar su viaje y marcharse otra vez porque era imposible mantenerse pues en Marruecos debido a la presión y las dificultades de los, almohades que también dominaban el norte de África. En un momento la familia se traslada a Israel y finalmente Maimónides se asienta en Fustat, en lo que es uno de los suburbios del Cairo, en Egipto. Y pues allí, todo este tiempo, esto toma mucho tiempo, ¿no? Donde él continúa sus estudios, su capacitación. En un momento su hermano David es el que mantenía a la familia, pero David, que se dedicaba al comercio de joyas preciosas, de diamantes, etc. El barco donde iba naufraga, pierde la vida. Y aquí, aquel que sustentaba a la familia para que Maimónides pudiese estudiar, pues imagínense ahora, sin el sustento, Maimónides se ve obligado a ejercer la medicina. Todo esto causa en Maimónides, pues, una gran depresión, una gran tristeza, que se dice que estuvo por alrededor de un año en cama sin poder hacer nada, abatido, muy triste realmente. Y todo este tiempo lo dedica al parecer a estudiar también la filosofía, y es cuando vemos que Maimónides se convierte en un gran filósofo, conocedor de las obras de Aristóteles, conocedor de las grandes, de la filosofía islámica, porque cuando estudiamos y analizamos su famosa obra Morene Bujim, La guía a los perplejos, es una obra que de hecho yo me encuentro estudiando en estos momentos con profundidad, y nos damos cuenta que Maimónides conocía el pensamiento de los grandes Aristóteles, Platón, Sócrates, pero también del pensamiento islámico, de la filosofía árabe, porque él cita de todos estos personajes por nombre, apellidos, por los libros que menciona, las famosas obras de Avicena, Ibn Sina, y así unos cuantos, Al-Farabi, Abu Nasr al-Farabi, que Maimónides también lo menciona, y así unos cuantos filósofos y del pensamiento islámico. Los famosos Motocálimes, que Maimónides también habla, y cuando uno lee la guía de los perplejos, la manera en que Maimónides explica el pensamiento de estos grupos de la filosofía islámica, uno se queda perplejo porque se percata la profundidad del pensamiento, de la comprensión, cómo comprende a la perfección todos estos sistemas filosóficos del mundo islámico, del mundo griego-romano. Es increíble, el mundo cristiano también tiene conocimiento, y por supuesto del mundo judío, y en profundidad, porque es capaz de desarmar y de armar y componer y explicar con tal maestría todos estos puntos que es sorprendente. Si usted ha estudiado la guía de los perplejos, se percatará de lo que estoy diciendo y se percatará de la comprensión tal, que era un hombre que no solamente, y aquí vemos otra vez la diferencia del mundo sefaradí, quizás con otras formas de judaísmo, donde está esta liberalidad del pensamiento, de estudiar todo tipo de escritos, porque en Maimónides no vemos a un judío que solamente se enfoque en estudiar los textos judíos y rechaza todo tipo de ciencias o todo tipo de textos que no sean del judaísmo. No, en Maimónides vemos a un hombre con un conocimiento de la medicina, con un conocimiento del pensamiento judío, de la filosofía griega, vemos del pensamiento islámico, conocimiento también del cristianismo, pero no un conocimiento superficial, profundo, que es capaz de explicar punto por punto todos estos ámbitos del conocimiento, en especial del mundo islámico. O sea que Maimónides estudió todos estos libros y todas estas enseñanzas de todas estas diferentes tradiciones, y realmente vemos de manera magistral cómo explica, cómo expone, y está a veces en acuerdo, a veces en desacuerdo, pero es significativo todo esto que estoy apuntando, porque si comparamos también cómo lamentablemente parte del mundo judío hoy a veces rechazan ciertos judíos las ciencias o el pensamiento, no sé, islámico, o se quieren distanciar o del mundo cristiano o de la filosofía griega, esto no es lo que encontramos en el caso de Maimónides ni en el caso de los pensadores judíos del pasado. Todos los rabinos sefardíes, todos los rabinos del Medio Oriente del pasado también tenían la misma mentalidad, y también se mantiene hoy, pero hago excepción a ciertos grupos que rechazan este tipo de aprender de otras personas. Y aquí vemos la diferencia en el caso de Rabbi Moshe ben Maimón. Era tal su conocimiento en el campo de la medicina que se convirtió
en el médico personal del sultán de Egipto, de Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi, el sultán Saladino, tan famoso, y de hecho se convierte en el médico personal del sultán y de la familia. Si el sultán escoge a Rambam como su médico personal, por encima de todos los demás doctores que había en aquel momento, islámicos o cristianos o quien sea, y escoge a este judío Rambam como su médico personal, el médico de la familia real, porque Rambam tiene que haber sido probablemente uno de los médicos más importantes, el más grande que había en aquel momento disponible, para que el sultán pidiese o requiriese los servicios del Rambam. Al mismo tiempo se desenvolvió como líder de la comunidad judía de Egipto, se convirtió en nazi, y él nos cuenta de su ajetreado horario, donde temprano tenía que irse a atender al sultán, rezaba en la tarde extenuado, cansado, y ya lo estaban esperando una multitud de gente frente a su casa, con judíos, gentiles, doctores, abogados, todo tipo de gente, amigos, enemigos, todo el mundo, una gran multitud esperando los servicios médicos de este gran tzadik. Y dice que no hacía más que desmontarse del animal donde venía y lavarse las manos y comenzar a atender a la gente pidiéndole una excusa para comer algo brevemente, una comida ligera, algo muy breve, y era la única comida que probaba en 24 horas. Y ahí se ponía a atender a la gente por todo el mundo igual, se les recetaba, les hablaba, les animaba, porque la manera en que practicaba la medicina no es como hoy que te dan una receta y vete a tu casa, no. Rambam realmente se desarrolla un método de atención, de cercanía, de conversación con el paciente, de escucharle, de comprenderle, etcétera, etcétera, y le da consejos, le da sugerencias, no solamente en campos médicos, en muchas facetas. Y así hasta que caía la noche, y a veces hasta adentrada en la noche había gente todavía que le atendía. Y así era también el líder de la comunidad del Cairo, y le escribían judíos del mundo entero. Es famoso su famosa escrito, Igeret Teimam, los judíos del Yemen, que le pedían consejos a este gran tzadik, el sefaradí, que residía en Egipto. Los musulmanes en el mundo musulmán también han estudiado sus escritos. En el mundo cristiano, Tomás de Aquino también estudiaba sus escritos y le citan los escritos como Rabí Moisés. Y realmente la influencia de Maimónides trasciende la comunidad judía. Ya menciono que hasta este mismo día hay escuelas, hay calles, hay hospitales, hay universidades que llevan el nombre de Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón. En un montón de países del mundo, aquí en los Estados Unidos, en Israel, en Europa, donde quiera. Y es sorprendente otra vez la aportación de Maimónides. Y eso, algunos también se maravillan de que en Maimónides encontramos una convergencia de culturas que quizás no la encontraremos en otra gente. Porque en Maimónides tenemos la confluencia del pensamiento grecorromano, tenemos la influencia del pensamiento judío, del pensamiento árabe y del pensamiento occidental. Y es realmente exquisito cuando uno estudia las obras del Rambam. Especialmente él es conocido en el mundo judío por ser el primer codificador sistemático de la ley judía, donde decide compilar un código de las leyes para que el judío común, simple, no tuviese que meterse y pasarse horas y horas y años estudiando el Talmud entre tantos debates y debates, sino que el Rambam extraía ya la solución a cómo aplicar la halajá, cómo aplicar la ley. Y así es como escribe su famosa obra Mishneh Torah, que hasta este mismo día es estudiado por todos los judíos del mundo entero en lo relacionado con la jurisprudencia judía. Su obra ya mencionaba de la filosofía, Moreh Nevujim, Guía a los Perplejos, realmente es magistrada, ya les digo. Yo me encuentro ahora mismo enfocado en el estudio de la filosofía en general, en especial la filosofía islámica y la filosofía judía, y estoy estudiando principalmente la obra de Maimónides. Y cuando uno analiza la obra, la Guía a los Perplejos, se da cuenta de que uno dice a veces, bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Es que es una capacidad tal que cuesta a veces comprender, hay que leer y releer y tratar de ver lo que está diciendo, porque cita de tantas fuentes del mundo islámico, del mundo de la griego, etc. Y es un conocimiento tal que es sorprendente, con qué profundidad, de forma tan magistral que explica los puntos en relacionado con la unidad de Dios, con el monoteísmo, etcétera, etcétera. Maimónides también es conocido porque escribió tratados médicos,
diferentes libros en cuanto a medicina que son estudiados en toda la Edad Media. Se estudiaban las obras de Maimónides en las universidades, en los estudiantes de medicina, desde el tiempo moderno igual. Su obra de filosofía igual son estudiadas en la universidad y se reconoce como uno de los grandes filósofos de la Edad Media. También sus enseñanzas otra vez son fundamentales. Se conoce también por haber dejado lo que se llama los 13 principios de la fe judía, que también son estudiados y reconocidos por todo judío hasta este mismo día. Otra vez la influencia de Maimónides es sorprendente. Lo recordaba también, él fallece en el año 1204 y es enterrado en Tiberíades, en Israel, y hoy, ese mismo día, se puede visitar su tumba. Es significativo también de que sus obras en un momento despertaron polémica entre la comunidad judía. Hubieron muchos que se opusieron a sus obras y prohibieron que otros judíos las estudiasen, quizás por temor a la complejidad de los temas que Maimónides explicaba y debatía. Y temían los rabinos que la persona común, que no tenía ningún estudio, si se acercaba a estos libros podía confundirse debido a la profundidad del pensamiento de Maimónides. Por eso es que muchos a veces, y sucedió, que prohibieron a algunos rabinos sus obras, otros lo defendieron cabalmente, y otros decían que era mejor esperar hasta cierta edad, después de muchos estudios, para poder adentrarse en los conocimientos y en las enseñanzas, especialmente de la guía de los perplejos, por la complejidad y la maestría con que el Rambam expone estos temas. Algunos fueron hasta el extremo de, ya les mencionaba, de prohibir sus libros, quemarlos públicamente, todo un problema que se desarrolla en Francia cuando unos rabinos prohíben la obra de Maimónides y van y dan queja de esto a las autoridades fuera del mundo judío, y esto causa que los libros de Maimónides se quemen, y después se desata todo un problema porque estos los cristianos comienzan también a quemar el Talmud y a perseguir a la comunidad judía, y se desata la famosa Inquisición. Es toda una historia muy larga que quizás podemos contar en otro momento. Y estas personas que hicieron esto dentro de la comunidad judía, otros rabinos judíos les criticaron y les condenaron fuertemente. Y de hecho, se arrepintieron después, muchos se arrepintieron de lo que habían hecho, y fueron, como el gran famoso del rabino Yonah Yerondi, de Girona, en España, fue hasta la misma tumba de Maimónides en Tiberíades, en Israel, a pedir perdón por haber en su momento haberse opuesto a las obras de Maimónides y haber considerado que lo que estaba aconteciendo a la comunidad judía era un castigo. Lo que le acontecía a la comunidad judía en ese momento lo vieron como un castigo de parte del cielo por haberse opuesto a las obras de Maimónides. La influencia del Rambam es tal que ya menciono que hasta este mismo día no hay ningún judío que no sepa quién es Rabbi Moshe ben Maimón, a quien se le ha dado el calificativo y el famoso refrán que dice: de Moshe a Moshe no hubo otro como Moshe. Quiere decir que desde Moisés, el que se le entregó la Torah, hasta Moisés, o sea Rabbi Moisés ben Maimón, Maimónides, no hubo otro como Moshe, como Moisés el Rambam. O sea que desde Moshe Rabbeinu en el Sinaí hasta que nació Maimónides, toda la vida de Maimónides, no hubo otro judío más grande que Maimónides. Y este es el refrán que se le ha dado a él, un calificativo que en todo el mundo judío sabe lo que estoy diciendo. Es para que tengan una idea en cuán alta estima se tienen las enseñanzas, el pensamiento de Maimónides. La UNESCO, universidades del mundo, todo el tiempo están reuniéndose, dando conferencias y hablando acerca del pensamiento intelectual de Maimónides. En el año 1985, la UNESCO preparó toda una conferencia en París, en Francia, y se reunieron académicos, intelectuales de todo el mundo occidental, del mundo judío y hasta del mundo árabe. Y hubieron grandes pensadores del mundo árabe, como puedo mencionarles aquí a Abderrahman Badawi, un profesor de Kuwait, que afirmó que si uno, cuando alguien lee los libros de Maimónides, si uno no supiera que Maimónides era un judío, podría perfectamente estar pensando que el que está escribiendo y explicando todos los temas es perfectamente un árabe musulmán, por la profundidad del mensaje de Maimónides, por su comprensión, y además también era la cultura árabe de los judíos de aquella época, de tierras islámicas. Y nos muestra el aprecio del Rambam. Y de hecho, se le ha considerado, y algunos lo consideran en el mundo islámico, como un pensador árabe más. De hecho, se le considera como un pensador, y algunos lo consideran entre los más grandes del mundo islámico también. Así que no solamente dentro del mundo judío, no solamente dentro del mundo occidental, sino que dentro del mundo árabe. Otro profesor de Arabia Saudí llamado Hossein Atai escribe también
lo que les acababa de decir acerca de cómo en la obra de Maimónides, pues él califica, y aquí me corrijo, perdón, Hussein Atay fue el que explica y dice de que si alguien no supiese, el que estuviese leyendo Maimónides y no supiese que fuese un judío, perfectamente pensaría que era un pensador árabe. Y en el caso de Abdurrahman Badawi, el profesor de Kuwait, fue el que explica y dice que lo considera como uno de los primeros y más grandes filósofos árabes de todos los tiempos. Entonces aquí vemos otra vez la influencia del pensamiento de Maimónides hasta nuestros días. Su popularidad, sus escritos en todo tipo de temas realmente nos dejan ver la maestría, la grandeza, como se le llama también la gran águila, le llaman al Rambam, porque su conocimiento, su aportación es tal que a veces que uno se queda perplejo, con tal comprensión. Escribió de tantos temas en cuanto a la halajá, a la ley, sobre temas que otros rabinos en un momento habían descartado, por ejemplo, temas relacionados con las leyes del templo, el Beit HaMikdash. El Rambam escribió sobre todo esto, y de hecho, hoy se estudian estas obras como manera de aclaración que aportan luz en cuanto a los servicios que se desarrollaban en el templo, cómo funcionaba todo, las leyes, etcétera, etcétera. De hecho, el código de Mishneh Torah, de la ley judía que el Rambam compila, extrayendo la enseñanza básica del Talmud, sirvió como base para luego, cuando el gran rabino sefardí, Rabbi Yosef Caro, cuando compuso el Shulchan Aruch, que es el código de la ley judía autoritativo por los últimos 500 años, hasta este mismo día, por este gran rabino sefardí, tomó como base las obras del Rambam, de Maimónides. Ya les mencionaba que no solamente es querido dentro del mundo sefardí, sino también dentro del mundo ashkenazí. Grandes escuelas del pensamiento judío siguen y estudian las enseñanzas del Rambam. Y otra vez en las universidades, en los centros médicos, donde quiera, conocen la obra de este gran tzadik, que a veces pienso de que se debe hablar más del Rambam, se debe divulgar más acerca de sus enseñanzas para las futuras generaciones que conozcan, no solamente judíos, sino no judíos por igual, porque la influencia del pensamiento de Maimónides realmente abarca a todo el mundo en general, porque sus conocimientos son amplios en todo tipo de temas y con gran aportación al conocimiento universal. Entonces, aquí vemos otra vez la figura de este gran tzadik, de este gran sabio de Israel, Rabbi Moshe ben Maimón, ha-sefaradí, porque tenía siempre gran orgullo de firmar sus cartas siempre al final con esta expresión, ha-sefaradí, el sefardí, porque siempre mencionando sus orígenes en Córdoba, en Sefarad, en la península ibérica, en este caso España, en tiempo moderno. Y vemos otra vez su influencia, y todo el mundo se le llama igual también, Rabenu a Rambam, nuestro maestro Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. Hasta aquí, con este vídeo sobre esta gran figura universal de todos los tiempos. Les agradezco a todos por su atención y hasta un próximo encuentro.